Riffs icónicos de la guitarra, hoy, Give It Away de los Red Hot Chili Peppers. Hola guitarristas, quiero estrenar esta sección de riffs icónicos con uno de los riffs funkies más guapos que tenemos históricos, y es del tema Give It Away de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, podríamos decir que realmente este riff se separa en dos partes o en dos riffs, y el primero de ellos hace lo siguiente. Vamos a ir desgranándolo poco a poco. Que consta de lo siguiente. Vamos a tocar la quinta cuerda al aire y la cuarta cuerda en el séptimo traste. Es decir, la mi, ¿vale? Y vamos a hacer. Y ahora vamos a pinchar desde el traste 11 en la tercera cuerda, medio tono arriba, vamos a subirla, solo medio tono, mientras tocamos en la segunda cuerda traste 8. Vale, vamos a llegar a la misma nota. Y lo adornaremos con meñique. Traste 11, primera cuerda. Lo voy a tocar despacio. Vale, y este riff tiene una segunda parte que hace una variación. Empieza igual con el acorde de la, ¿vale? La mi. Y ahora, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4. ¿Vale? Lo toco despacio. Un poco más rápido. Recopilando las dos partes juntas. Y con esto pasamos a la siguiente parte, que es una parte más, bueno, vamos a decir, del funk rock más pureta, y hace lo siguiente, ¿vale? Estamos en la menor, traste 7, empieza, quinta cuerda, y pasamos traste 7, tercera cuerda. 7, 6, 5 y sube arriba, ¿vale? Hace como un cuadrado. Quinta cuerda, cuarta cuerda, quinto traste y vuelve otra vez al la, ¿vale? Y ahora 7, 8, 9 en tercera cuerda. Con lo cual. Y la segunda vuelta de este riff es quinta cuerda, séptimo traste, y ahora, en lugar de durar el silencio al mismo tiempo, dura un poquito menos. Dura una semicorchea menos. Y termina de la siguiente forma. Tercera cuerda, traste 7. Tercera cuerda, traste 5. Cuarta cuerda, traste 5. Y volvemos otra vez. Cuarta cuerda, traste 7. ¿Vale? Y con eso termina ese pasaje. Resumen. Lo voy a tocar despacio. Rápido. ¿Dónde está el kit de tocar esto bonito? En mutear bien todas las cuerdas. En el funky es súper importante que suenen muteos, pero no suenen cuerdas al aire y cosas de ese tipo, que es lo que hace feo. Entonces, tenemos que tener cuidado de pulir eso, ¿vale? De hacerlo bien. Y todavía alguno se escapa por ahí. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos que trabajar en este tipo de canciones. Y no tiene más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Déjame en los comentarios
si te parece fácil, si te parece difícil y qué riff te gustaría ver el siguiente. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!